Hola, vecinos. Os informamos de que hemos ajustado ligeramente la configuración por defecto del mando. Podéis comprobar lo que ha cambiado en los ajustes de asignación del mando. Además, ahora es posible crear configuraciones personalizadas para el mando. Buena suerte con vuestra investigación. Buah. Pedazo gráfico. ¿Ese es el niño? ¡Míralo, míralo! ¡Ostras! Una cámara de fotos. Uy. ¿Se ha hecho de noche? Uy. Hay algo, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué? Ah, no, ese es el niño. Se lo está secuestrando. Pero... ¿habrá que ayudarle? Ah, está normal, ¿sabes? Cuando ya tenemos las pruebas. ¿Qué viene? No, no se te ha caído. Corre. ¿Qué viene? ¡Ostras! Se había dado un golpe en la cabeza. ¿Qué era eso? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Está aquí un nuevo video, como veis, estamos en Hero Neighbor, vamos. Y bueno, ahora es Hero Neighbor 2, ¿vale? ¡Guau! Wow, os tengo que contar muchas cosas. Como veis, acabamos de tropear nuestro coche contra esta granja, creo que es una granja. No sé, la madera tiene pinta de granja. Vale, podemos saltar, agacharnos y todo esto. Y bueno, chavales, habéis puesto una nueva intro, ¿vale? No sé si os gusta esta o la anterior, ¿vale? Y la habéis visto, ¿no? Esto. Son brackets, chavales. Tengo los de arriba por no los de abajo, ¿vale? O sea, ahora lo cuento. Y bueno, acabamos de empezar el juego, ¿vale? El Hero Neighbor 2. Y la intro está guapísima, la verdad. Luego ya hay un final de intro que... luego lo mostraré al final del vídeo si queréis verlo ya para adelantarlo. Y bueno, chavales, vamos a ello, vamos a jugar a Hero Neighbor 2. Que ya volvemos, chavales, de Hero Neighbor 1, ¿os acordáis? Esto es muy diferente y yo jugué uno en ordenador que era casi igual, pero no es este. Es otro. Vale, le damos al cuadrado aquí. Vale. Esto se abre. Una llave. Pulsa triángulo para abrir el inventario, pulsa... para abajo, la flecha abajo para mostrar o ocultar un objeto. Y lo cojo. Ah, no lo tengo. R1. Acá. Uy. Ha cambiado los controles de. De Hero Neighbor este comparado con el otro. Y esto que. Lo pongo aquí, ¿no? ¿Cómo lo pongo? Tengo que poner... ah, vale, sí. Vale, tengo que controlar los engranajes para abrir la puerta. Vale, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Vale, si pisamos, creo que nos puede escuchar el vecino. Si eso, si estamos en su casa, claro. Nada. ¡Eh, aquí! La palanca, pero... no, no, no puedo conseguirla. ¿Cómo la consigo? ¿Una piedra? R2, mantén. ¡Ostras! Me sirve. Vale, aquí he visto un botón. R1. Otro engranaje. El rojito. Me falta la opción y el verde. No puedo. ¿Puedo dejarlo normal? Sí. O sea, es todo muy rápido, ¿no? Antes era como un poco más lento, ¿no? Vale, vamos a ver antes los ajustes. Controles, vale, todo al 100%, todo al 100%. Y hemos leído antes lo de los controles, ¿vale? No lo sé muy bien. Y bueno, sonido aquí lo tenemos todo a full, ¿vale? Función de vibración. Nada, claramente eso. Invertir eje, no. Esquema del mando. Acción, no aplicar. No, no, mejor como antes. Todo lo de antes, ¿no? Lo de soltar así. Vale. Cogemos con el cuadrado. Me puedo agachar, ¿vale? Y tenemos un inventario, que es lo más gracioso, mirar. Es como una mochilita. Una. Ah, el triángulo, que le está dando el de abajo. ¿Veis? Aquí tengo una palanca, por ejemplo. Y creo que si cojo la piedra también la tengo. Ojo, solo me queda uno. Solo me coge uno. No he soltado la palanca.
Sí, la tengo. Qué guapo, tío. Lo del inventario, ¿vale? Seguramente sí, claramente para abrir esto. Círculo, claro, para agacharme. Vale, X para saltar. Acá hay algo. ¿Cómo puedo escalar? ¿Algo es algo? Vale, no. Vámonos a estas escaleras. Ah, vale, se haga la subida él solo, yo no. Vale, no puedo mirar para arriba con Minecraft. Vale. Mostramos objeto. No puedo coger. Ah, sí, vale. Con la flecha de la derecha cambio de objeto. Pero con la de la izquierda también. Vale, aquí no hay nada. Nada. Parkour, vale. Al parkour, otro engranaje. Me lo quedo. Pongo la palanca. Vale, ojalá pudiese coger esta silla, ¿sabes? Para meterle en toda la cabeza al vecino. Vale. Este es el engranaje azul, vale. Entonces está aquí. Siempre se me olvida de ponerlo. Falta el verde. Que el verde no sé dónde está. Puedo cerrar la puerta, ¿no? Vale. ¡Quiero salir de aquí! Vale, a ver, ¿qué hacemos? La caja también está hecha, esto también. Vale, qué pesados son los cristales, tío. Aquí no hay nada. Se me hace raro, ¿eh? Aquí debería haber algo. No sé, ¿qué puedo coger? Puedo coger el granaje verde, claro, porque lo puedo coger. O sea, no me deja, pero lo que debería haber hecho es cogerlo y poder hacer esto. Pero claro, si no puedo cogerlo, pues un poquito de F, ¿no? Es que aquí no hay nada. Ojalá hubiese una linterna, no veo nada, la verdad. Vale, esto nada. Nada por aquí. ¿Aquí hay algo? No. Vale, se sería como un poquito rara, ¿no? Un poquito baja. Pero no la puedo cambiar, creo que está ya al máximo. Nada. ¿Dónde está la esta, tío? El engranaje que falta. La parte de abajo, vale. Por aquí. ¿Cómo lo cojo, tío? Digo, a lo mejor están los cristales o algo, pero no. ¡Ah, ya! Mala no. Ya se ha puesto el engranaje. Es que es tan pequeño que parece que no lo tiene. Es que soy tonto de verdad. Es que de verdad que soy tonto, tío. Vale. ¡Qué susto, tío! Se había cortado la mano, ¿sabes? Ah, pero ha cortado la cámara. Aparcado, ya estamos muertos. Vale. ¿Dónde estamos? ¿En su casa? Sí, a lo mejor es una habitación secreta de estas. Calogunmo. Eso significa. Ahí estoy yo. Tío, qué feo que soy, por Dios. ¿Qué? Ah. Es la zona de cámaras del vecino. ¿Qué ha sido eso? Mira, hay cámaras aquí. ¿Puedo controlar algo? No, hay lápiz, cositas. ¿Eso qué es? Parece el dron de Nani, ¿sabes? El de Brawl Stars. Vale. Hay policía ahí. Se va. Son las mismas repeticiones de todas las cámaras, ¿vale? Es que soy tan feo, tío. Vale. Me gustaba más de niño, como antes. Por ejemplo, cuando era chiquito. Bueno, es que soy tonto, que el niño estaba adentro, o sea, parezco tonto. Corro como antes, ¿vale? El L2. Aquí un balcón. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué? Tengo una mano amarilla. Mirar. Se ve un poquito. Tengo una mano amarilla. ¿Qué era miel o qué? O sea, que tengo otra palanca. No la puedo coger. Ah, tengo que poner aquí cosas como pruebas o algo, ¿sabes? Este es el mapa, ¿vale? Vale, no puedo meter nada. La radio. Vale, el vecino y el guardia que acabamos de ver por la cámara. Vale, pues vámonos. Guau, qué guapo esto, tío. Podemos explorar cualquier zona, ¿no? Como el Hero Neighbor, que estábamos encerrados entre el edificio del vecino y el nuestro, que era una calle muy pequeña. Y espero que os haya gustado este juego, chavales, ¿vale? Dejad de suscribiros. Y lo que va a durar este juego, guau, muchísimo. Sobre todo el vídeo, que a lo mejor dura media hora o más, quién sabe. Está la policía aquí. Voy a coger esto, vale. No lo puedo coger. No, quería jugar yo a la pelota como de niño.
Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo pasar o qué? Me recuerda al de lluvia de Bóndigas, tío. No tiene cara. Vale, vamos a entrar a esta casa. La del vecino, ¿no? ¿Qué puedo pasar? ¡Me cago en todo! Claro, es que está gordito, así corre menos, ¿sabes? Vale. ¿Puedo abrir esto? ¿Me ve aún? Cuando aparece interrogación significa que me ve. Escaleras, un poco largo. ¿Sube? Vale. Me puedo colar. No, pero está tapiado con madera. Espera, ¿sí tiro esto? Esto es el cristal, creo. Pero mi palanca... No, que no hay que perder. ¿No puedo coger basura? ¡Sí! Vale, digo, macho, algo de antigüedad, tío. Cago en todo. Creo que se va por el cristal como antiguamente. Pero, ¿y el vecino? Es la casa del vecino, pero muy cambiada, ¿no? Como la del acto 1. Quita. Vale. ¿Esto qué es? Close on target, no sé lo que es. Vale, un código. Vale. 8. No sé para qué sirve. Creo que, como sea para el código esto. Creo que hay alguien dentro. Creo que el vecino está dentro. ¿Qué? No. ¿Es el vecino? ¿Cuándo? Pongo la cámara como antes, tío. O sea, es que cada juego que está guapo, pero es que tiene unas cosas peores. Lo sabía, digo, entraba Marcos algo. Lo he notado rápido. RTM. ¿Esto para qué sirve? Detrás de estos Marcos, seguro. Algo. ¿Qué? Vale, es él. ¿Me puedes cubrir? Hacerte un guante amarillo. No es el vecino, es el guardia. ¿De cuándo estás tu casa, guardia? Vete. Le he jugado demasiado. Vale. Acabo de pisar una basura. Vale, vamos a descubrir cosas. Tengo que ir a la cocina. ¡Qué pesado! ¿Esto qué es? ¡El baño! Mira, aquí hay ventanas. Hay como ventanas y cosas. ¡El 6! Me lo llevo. Estoy dando una ducha. Déjame en paz. Cerra. Vale. Voy a dejar esto aquí. Uy, lo voy a dejar en segundo, ¿eh? Es un 9. Vale, sí, es un 9. 9, 8. 8, 9, no lo sé. A ver. 8, 9. No sé cuántos números son. ¡Me cago en todo! Luego el código ese no entiendo. ¿Hay algo? Cajones, no. Vale, aquí. Nevera. Aquí normalmente debería haber una. El 4, digo, debería haber algo en la nevera, siempre en los niños siempre había algo. Bueno, creo que era un acto. ¿Esto qué es? Una casita. Voy a interactuar con la casa, no sé para qué. ¡Oh! ¿Cómo era? ¡Me cago en todo! Este vídeo va a durar lo suyo porque es increíble esto. Voy a cerrar la puerta. ¿Qué hay aquí? ¡Una niña! ¿Para qué quiero yo a la niña? ¿Para casa? ¡Sí! Me puedo poner donde sea, voy a poner en medio. Pues está ahí el tío. No puede ver, pero nosotros ahí así. Es que lo del RTM me ha sonado algo. No sé si son por letras de algún. Mira, ahí la ley es mayúscula. No tiene nada que ver. Mira, para hacer ojo de esponja. El ahora está un poquito mal. Un poquito fallado. ¿Te puedes ir, por favor? Tenemos el 4, tengo que colocar. Creo que son 4 números, como el del móvil, la contraseña del móvil. Vamos a confiar en el móvil. Mira aquí donde la casa. O sea, se descubre todo muy rápido. Marcos.
Nada, no es tomar, esto tipo marco no. Va, esto es la buena, creo que esta es la parte trasera. ¡Corre! Me estoy saliendo todo de la casa, tío. ¿Puedo hablar? Ahora os hablo de los brackets, de lo que me ha pasado. Me ha puesto brackets, aparte porque los dientes los tengo mal, claramente. Y el día que me deje, pues no cuesta nada, o sea, buen dinero, sí. Cuesta lo suyo ponerlo, no mucho, pero no duele, ¿eh? Duele la primera semana, luego ya no. Luego se lo contaré a vuestros amigos, que a lo mejor os han puesto brackets. Vale, 4, 9, 8. 4, 9, 8. ¿Lo voy a poner un número, ¿sabes? Creo que falta un número. Falta un número. Y lo de la letra lo tengo que descubrir ya. Aquí debería haber cositas, ¿eh? Un 1 y un 2. Ah, no, esto es de policía, creo. Que el de policía la hace. ¿Cuántas llaves tienes tú? Tiene 4, hermano. Vale, vamos a grano ya, hostia. Vale. ¿Lo puedo poner por aquí? ¡Sí! Bien, bien, bien. Pero debajo de la cama creo que sí también. ¿Se puede fijar debajo o no? Ostras, tiene una pierna más rara. Creo que no, pues ahí está. Vale. Lo mejor es que hemos inspeccionado mucho la casa y ya sabemos cómo jugar con él. Seguridad. Vale. No me hagáis mucho caso, pero lo de Nos of Tanuri me suena de... Creo que es para el código. Pero a ver cómo. Las rojas, las letras rojas. Mira, se brillan y todo. Están así como grandes. ¿Lo puedo apagar? Sí. No sale nada más. Pues esto. Nos of Tanuri, pero no cabe. La letra roja. Ese tonto, tío, para que tengo Alzheimer. N-O-N-O-T. Que sabía lo de correr, si no me pilla. N O. A mí lo de los puzzles, esto me gusta. No sé si puedo jugar teclado, pero yo no voy a jugar teclado en este juego. Se ha ido, vale. N O T. No. ¡Sí! Vale. Ya tenemos algo. ¡El niño! Vale, esto pues. Se le pongo pero morado. Vale, no se nos guardan las cosas, tío. Joder, como el crónico antiguo que es, youtubers que jugaban en el ordenador, que las cosas no se le guardaban. Voy a coger la otra palanca por si acaso. Pero que ya tengo tres. Una en mi casa. Una en mi casa. Y dos ya de una que la tenía y otra ya de esto. Que tan rendido ya, ¿eh? Vale, una idea. El marco ese que hemos visto de casa, tenemos que ordenar los muñecos. Creo. ¡Ah, sí, la granja! Ahora lo vamos a ver. Vale, seguimos. La niña primero. No sé si es así. La niña primero. La niña primero. El niño segundo. Y el vecino el tercero, ¿no? Exactamente. Y el vecino está ahí. Pero ¿cómo llego? Esto va a cortarme. Pero creo que me ha venido bien. ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que esas huellas son mías, ¿eh? Las huellas son mías, pues de la pintura que me he pintado. Y llevo media hora con la pintura. Ojalá puedes abrir el inventario o algo, tío. Se ha ido. Pero ¿cómo llego ahí? Desde aquí. No, ¿cómo llego? Ah, vale, verdad, que puede hacer parkour. ¿Y qué eso qué es? ¿Y cómo abro esto? No puedo. O sea, hay un cartel raro, no sé. No puedo ir. No puedo subir al segundo piso, tío. Necesito tijeras, tío. He conseguido tijeras. Vale, el código. Falta un número. Que no sé dónde está. El código es un problema, tío. Pero lo de la letra ya hemos descubierto.
Vale. Uno. Ahora como lo ordeno. ¿Y los números dónde están? Pasa, vecino policía. Bueno. No me cambien los números, ¿eh? Menos mal que sé dónde está. Es 9, tío, hace 6. Hasta luego. Vale, los números tenemos hechos, pero el problema es saber cómo lo ordenamos, porque vale. Tardamos media hora, ¿sabes? Vale. 9418, por probar. 9-4-1. Ya tenía que ser suerte para adivinarlo. Como sean 5 números, me pego un tiro. ¿En serio que te has metido? Pedazo de esquivada, chaval. Pedazo de esquivada, tío. Por saco. Déjame con mi número ya. Que parece que descubro algo, me tiene un visión nocturna o algo, tío. A ver cómo lo ordeno. Tío, escucho puertas y me cago. Vale, veo aquí esta bandera, chicos, la acabo de descubrir. Increíble, oye. Está loco. Que eso también da más rollo. Me ha temblado un pie, tío. Son mis pasos, es que son mis pasos. Ven, anda, ven. Que va a hacer la pintura, no se me va a quitar la vida, tío. Qué pesado que eres, hijo. Me lo imagino. Es que lo estaba pensando en mi cabeza, digo, me lo imagino dentro. ¿Pero qué? ¿Oh, quieres venir ya? Venga, ya, ya. Macho, 8 días. Pero eso es que se tiene que quedar quieto cuando está por la puerta. El vecino corría más, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo rápido. Rojo, azul, verde, naranja. Rojo, 1. 1984. 19. Vale. ¡Cógela! ¡Pero cógela! Madre mía. La llave para la puerta, seguro, porque no hay más. ¿Es esta? No. Sí. Vale. Una parte desbloqueada. Vamos con la siguiente. Voy a hacer un pro tip. A ver si viene. Ven. ¿Puedes saltar? ¿Quieres venir? ¡Ostras! ¡Qué rápido tú! ¡Qué error! Me va a quedar 8 años. Espera aquí. Vale. He visto una mano. ¿Qué? ¿Qué dices? Por favor, vecino, no vengas. ¡Me rayo, tío, vecino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora que te vas a meter aquí, tontito! Esto era del marco, vale, chicos, me pongo contento. Vale, va a esperar a que se vaya. Vale, creo que ya. Se ha metido dentro. Bueno, me sirve. Porque el muñeco es para la casa. ¿Sabes? ¡Ule! ¡Ule! La llave del oso. Bueno, pues no puede hacer oso. Me gusta la cerradura normal, la del corazón. Vamos a salir y vamos a ir a la parte de arriba. No, en verdad, la parte de arriba está tapiada. No hay nada más que tenga que descubrir, ¿no? Vamos por saco. Vamos a probar la ciudad, va a ver esta casa. Creo que no la puedo abrir. Bueno, va a venir el policía, está aquí. No. ¿Para qué no puedo pasar? Eso está cerrado. Espera, a ver, paso. Sí, vale, sí puedo pasar. Por la granja. Vale, vamos a ver la granja. Creo que no hay nada nuevo, ya que la hemos investigado. Hemos salido y aquí nos ha pegado. El vecino de las narices. No, eso es igual, no. Nada. Pues nada. Esto es todo, tío. Faltan dos llaves que no sé dónde encontrarlas porque en el edificio. O sea, en la casa la hemos visto todo. Vale.
Vamos a ir a la casa esta amarilla. Uy, esta casa del árbol, qué guapa. Vale. Ya está, nada. Vale, chavales, y tardo en un vídeo que no sé también lo de... No sé, tardo porque... es eso, porque no sé qué grabar, la verdad. Fortnite ya se va a acabar la temporada. Y ahora que estoy grabando con el Neighbor, que me apetecía jugar, lo vi gratis en PS Plus y ya está. Una colchoneta. Un salto alto. Ah, salta solo alto, vale. Vale. Escalera. Vale. Chavales, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Siguiente vídeo, abro la casa del árbol, ¿vale? Y voy a contar una cosa de los brackets. Bueno, hasta luego. Lo de los brackets me lo han puesto como si fuese... Es azul. O azul. No sé si lo veis de otro color, pero es azul, claro. Pues eso es como plastilina. Lo pones por el diente, así, pum. Y luego hay como... una... no sé cómo se llama, tío. Como una llave inglesa o algo así. Que te hacen así, ¿vale? Para que se pegue, ¿vale? Y no se te va a ir al comer, o sea, podéis comer bien. Sino que a la primera semana va a doler un poco los dientes al morder. Voy a hacer daño caído. Vale, sí. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadle suscribiros, ¿vale? Y luego aparece con una jeringa. pero no va a hacer nada, no va a pinchar nada. O sea, pincha una cosa, pero no de vuestro cuerpo, sino es para abrirte la boca. ¿Vale? Voy a investigar esta zona ahí ya. Vale. Y eso, pinchar en la boca y eso sirve para que tenga líquido dentro la esta. Ah, vale, por así. Para que tenga líquido dentro, para que se haga más gordo y para que te abra más la boca, ¿sabes? O sea, no da miedo, ¿vale? O sea, confiar, chavales, que no duele. ¡Otra casa nueva! ¿Esto qué es? No, por aquí no puedo ir. Ah, esto sí lo voy a investigar en este vídeo. Una madera. ¿Y ya? Ah, no, por aquí. Se escucha una tele. Sube, anda. Escaleritas. Parkour. Me lo creo. Pues chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadle de suscribiros. Luego iremos por esa casa también, que tiene una ventana abierta, creo. O algo así, no sé si es esta casa. Vale. Vale, no, era por aquí. Esta, ¿vale? Esta casa. Que he visto aquí una ventana como abierta. Y eso. Y bueno, chavales, chao, chao.